Porque hay una cosa que no hemos probado todavía. Que es... esto de aquí. No lo hemos mostrado aún. Y es otro modo distinto. Que distinto tiene... no demasiado. Pero ahora sí. Abriendo dos. Así es como se cargaban los juegos, de verdad. En dos. Por archivos de comandos. Aquí podemos usar el ratón, que son chetos, pero bueno. Hay otro modo que es básicamente modo horda. Zona mortal. Pixel Titans. Copyright 1996. Jugó una partida a esto nada más. Y no llegué... por lo visto se van desbloqueando cosas, creo. Básicamente son sobrevivir zonas. Así que vamos. Conectando, estupendo. El sonido del router este, que a lo mejor os parece exagerado, pero es que sonaban literalmente así. Claro, esto, claro, la gente ya no tiene que pasar por lo de... vamos a conectarnos a internet. Hay media hora. ¿Qué es esto? ¿Se puede cambiar la música? Creo que esto es un spoiler, creo que esto son canciones... que aún no he llegado a oír porque son de la zona 2, zona 3 y zona 4. ¡Ah! Que me reproduzca canciones de la zona 2 al azar. Voy a coger la escopeta, siendo honesto, porque quiero sobrevivir a esto. Esto es un modo oleadas, modo horda. Que por mostrarlo también, por verlo, y las puertas no las voy a poder abrir, Dios. ¿Por qué se me laguea de vez en cuando? Es que ya digo, cuando es... esto no me pasó el otro día, pero ahora que estoy haciendo live stream... Dios, estupendísimamente bien, ¿qué está pasando? La coña es conseguir puntos. Y bueno, matar a todos los enemigos, es matar a todos. Y lo de gal son galones de sangre derramada. Es el... la puntuación, supongo. Así que imagino que desmembrar a la gente, hacer cholazos, valdrá más. Y hacer los disparos secundarios, tal vez. Tranquilo. ¿He perdido toda mi armadura? Vamos bien. Así que... fastidiándola. Y hay que sobrevivir 10 salas. No creo que sobreviva 10 salas ni Hartovino, pero bueno. Por lo menos puedes dar más o menos las vueltecicas al círculo y ya no te pillan, claro, que también cuando se quedan atascados en las paredes. ¡Hola! No, están respawneando distintos sitios. La estrategia no está funcionando. Caerse por el barranco tampoco ha sido una de mis ideas más brillantes. Dejar de venir por atrás. Me falta... que os parece una locura, claro, la gente que no haya jugado este tipo de juegos, moverme un poco más rápido. Que el personaje aún corriera un poquito más. No mucho más, pero un poquito más. Porque... ah, mira, los últimos te los mostraban, es verdad. Ese disparo tenía que haber dado, ese es un recuento de votos. Madre mía, me va lagueado. Habitación primera asesinada. No, no me pongas contador de tiempo. Tengo que pasar a la siguiente sala, me parece. ¿Dónde estaba la puerta de la siguiente sala? No quiero perder vida tirándome por el barranco. Ahí estaba. Esta es más grande. Más grande es más mejor. Buen trabajo, bicho. Pero creo que al final las tengo que visitar todas. Creo que este mapa no es general aleatoriamente, no lo sé. A lo mejor sí lo es. Y es... barranco es malo. Vale, los robots no deberían derramar sangre, ¿verdad? ¿Me sirve de algo matarles? No me dan sangre. Ah, pared es malo. ¿Dónde hay... para recuperar vida? Creo que no se puede recuperar vida en este modo. Creo que he estado siendo yo muy liberal con mi vida. Es bastante probable. Así que con poca vida a sobrevivir. Pero si se moviera un poquito más rápido podría esquivar los disparos mejor. ¡Ok! Si haces el disparo secundario al suelo, puedes saltar. Eso no se me había ocurrido hasta ahora. Puede haber secretos en altura. Ok, ¿por qué no se me ha ocurrido que puedes hacer Rocket Jump en este juego? No lo sé. Es literalmente la primera vez que se me ocurre y por accidente. Pero es que lo que tiene de Quake... lo que pasa es que pierdes un poco de vida, eso sí. Pero tiene sentido, no va a ser gratis. O sea que... en el modo de no recuperar vida no es la mejor idea del mundo. Y la escopeta a lo mejor para este mapa tampoco va a ser lo ideal. Que la gente va como más de lejos. No me acostumbro a tener que recargar.
Si no hubiera cargado... ¡Oh! Modificadores. Ligeramente más munición. Estupendo. Oye, a ti te he matado. ¿Y dónde estará la siguiente sala? Por aquí. 15 de vida, por amor de Dios. Ya llegamos lejos de lo que me esperaba. De todas formas, el framerate no me está yendo estable. Vamos a pasar a la otra puerta que vi por aquí antes. Ahora está cerrada. ¿Por qué está cerrada? No debería estar cerrada. ¿Dónde tengo que ir? Porque aquí también está cerrado. ¿Me estáis guiando a algún sitio que no comprendo? ¿Por aquí? ¿Voy a morir? Creo que voy a morir. No he muerto. ¿Tenía que volver aquí atrás? A lo mejor tenía que volver aquí atrás. Una máquina con mejoras hubiera estado chulo poner en este modo. No por recuperar vida ni nada, sino por... Sí, recuperar vida, pero bueno. Es que no tengo vida. No sé vivir. Aunque el modo este, tojas con pudiendo comprar las mejoras tú o algo así entre rondas, estaría guay. Poder invertir los galones de sangre estos, no sé. A poder hacer algo con ellos. Estoy hablando literalmente absolutamente nada mientras intento concentrarme en esquivar balas. Yo ahora mismo estoy moviendo la boca, están saliendo palabras, pero no las estoy pensando. Es según... Madre mía, el... Lagazos que me dan de vez en cuando. No son ni medio normales tampoco. Buenos días, caballero. Nadie tiene 7 de vida, es mentira. ¿Sabes qué? Prefiero coger 2 de vida de daño y tirarme por el barranco que no quedarme ahí arriba. Tonto el culo ese que estaba ahí parándome el paso. ¡Chuju! ¡Principiante! No habéis traducido este letrerito, ¿eh? El idioma en español todavía le faltan traducciones por poner. Pero bueno, aniquilación 102. Te ha matado un glotón de estos normales. Nada más que he conseguido una mejora, que además es la más inútil. Balas, que no me hacen falta. No me voy a quedar sin balas, me voy a quedar sin vida. Pero voy a llegar a esto. ¿Qué es esto? Momento. Creo que tengo que desbloquear las mejoras. Sin recarga la última mejora. Esto sí que es modo Doom total. Cajas adicionales, arma extra, objeto extra, duquesa armera. ¿Esto es alguien que me vende armas? O sea que cuanto más... Es que no lo sabía. Cuanto más juego al juego este, más cosas desbloqueo. Banco. ¿Qué es el banco? ¿Puedo invertir mi sangre o los puntos en conseguir cosas? Entonces sí, entonces mejor. Voy a coger la ametralladora solo porque no me la he llegado a coger todavía. En el vídeo, quiero decir. ¿Dónde está el susodicho banco? ¿Dónde está el banco? Yo no veo ningún banco. Me han estafado. Como siempre, el banco me ha cogido el dinero y... Y... aquí paz y después gloria. No queremos saber nada. Que te vayan dando por culo, básicamente. El dinero nos lo hemos quedado ya. Como los bancos de verdad. Efectivamente. Toda la parte de su estratagema. ¿Por qué no hay banco? ¿Será entre rondas? Tiene que ser entre rondas. Si no, no entiendo los 30 segundos. Que me dan... Voy a intentar superar esta ronda, pero los FPS me están yendo fatal. Esto es una cosa que normalmente no permito porque me disparo la boca, no lo sé. Un momento, es que no tengo armadura. Es que a lo mejor en este modo no tengo armadura o lo estoy perdiendo tan exageradamente rápido que no me doy cuenta. Estoy esquivando poquito de todas formas también, pero bueno. Y esa me la he comido con patatas. Son los cruces estos, que no estoy planificando yo bien. Estoy juntándolos a todos por delante y por detrás. Y eso es mala cosa. Que os muráis ya, pensaos. Tengo 98 recargas, o sea que recarga por recargas no va a ser. De hecho creo que tengo recargas infinitas. O sea que debería spamear, pero como los locos el botón secundario, o sea, el ataque secundario. Literalmente no tengo munición a casco porro. Ese ángulo ha sido bastante deficiente. Vale, ¿dónde está el banco? Perdamos vida para comprobarlo. ¡Banco! ¡Banco! ¡Ajá! Sale aquí. ¡Ajá! Y aquí saldrá algo también, supongo. Quiero todo lo que me des. No puedo... Solamente me dan armadura. Tiene sentido también porque las balas son infinitas. Dámelo, dámelo. O sea, que eso es bueno. No lo había probado. O sea, que aquí se pueden desbloquear más cosejas.
Y el arma se puede... Se tiene que poder mejorar el arma en algún momento, seguro. Puede haber mejoras o algo. Si me quedo en la misma sala, ¿vuelven a atacarme en la misma sala o es que se quedan abiertas las dos salas? Quiero ir a la otra puerta que vi antes. Ahora están abiertos. Vamos a investigar zonas nuevas. Zona nueva. Pero este nivel no se genera aleatoriamente, entonces está siempre igual. Tranquilo. Ya que estoy, quiero sobrevivir lo que pueda. Joder, pensaba que se había matado la granada. Oh, no. Odio estas cosas. Son elevadores. Son básicamente esto. El problema es que si te pasas de alto, eso de arriba te mata. Y si te caes de la plataforma, pues también te quitas vida. O sea que son más un peligro que otra cosa. Mira que me suelen gustar los pads de salto y todo esto en los juegos, pero en este no. Si no le hubieran puesto daño por caídas, a lo mejor. Yo no tenía problema, porque tampoco es difícil esquivar, llegar hasta arriba del todo. Oye, ¿os queréis morir ya? Estoy aquí. Un momento. Esta sala... Eso es todo, amigos. Vaya sala más cutre. Había cogido primero los más grandes, entonces. Pero es que hay un nivel aquí arriba al que solo puedo llegar así, creo. Vaya, esta sala era pequeñica. No me lo imaginaba, las salas que había visitado hasta ahora siempre habían sido grandes. Buenas. Pues mira qué bien. Ahora 30 segundos es un poco restrictivo. Si hubiera algún botón de confirmación he perdido 2 de vida como tonto. Me gustaría más armadura, gracias. Es útil. Es armadura y cosas. Spamea el botón. ¿Y puedo visitar otra sala? Porque siempre me he metido a la más grande como tonto. Que a lo mejor no es la mejor idea porque más grande más enemigos. Aquí había 4. Me obligan, creo que las oleadas impares me obligan a volver a la sala del medio. A lo mejor me puede quedar una pequeñica. ¿Por qué me gusta saltar desde las alturas y perder la armadura? Yo tampoco lo sé. Pero me gusta. Y por eso lo hago. Si no me gustara, pues no lo haría. Pero como me gusta perder vida, tontamente, pues eso. El arma de todas formas, la ametralladora es más fácil que el resto de armas, yo creo. Salvo porque su disparo secundario te puede servir a ti mismo. Con bastante facilidad. Creo que es la más facililla de usar. Las cosas como son. Y aquí que tienes munición infinita, disparo secundario casco porro. Que es lo peor que puede pasar. Salvo esto. Y a lo mejor suicidarme con la granada. Pero pensaba que estabais muertos. ¿Por qué no estáis muertos? ¿Y dónde se ha ido la música? Que le den, me bajo para abajo. ¡Ajá! Si salto hasta esa plataforma no llego a perder vida. Interesante concepto. Vale, muérete ya. Tú eres muy pesado, tú llevas vivo toda la partida, yo creo. Y mis granadas te están dando igual, lo cual me siento ligeramente ofendido. Ahí sí que me he disparado. Tenía que ocurrir, tenía que llegar el momento. Voy a morir. Es bastante probable que vaya a morir. ¿Y por qué siempre queréis ir a contracorriente, mamarrachos? Alguna mejora de precisión no me hubiera venido mal tampoco. Vale, esas son las nuevas. Pero antes... Perder vida tontamente. No. Me debería ahorrar el dinero para poderme comprar más armadura, pero... Pero... Con lo que voy tendré que ir tirando. No, vuelve a ponerme música. Que sin música no es lo mismo. Han abierto otra sala por arriba, que yo la he visto. Quiero investigar cosas nuevas. Lo nuevo siempre es... oh no, me han cerrado la puerta en el culo. Por lo general malo, pero aún así. Quiero golismear. Es el problema, cuando te pones con estas cosas que no puedo dejarlas. Digo, voy a... mostrar el modo este, nada, un poco nada más. Y luego, no, si... otra partida entera. De hecho, más larga que la primera. Y a lo mejor dejarlo, tampoco quiero alargarlo mucho, pero no. Y ya digo, y el problema, y es lo que más me está fastidiando. ¡Hala! Si es que tenía que hacerlo, si es que al final tenía que hacerlo, si es que no aprendo. ¡Ups! ¡Yuhu! Soy adecuado. Tiempo menos 59 segundos. No sé cómo lo he hecho. Pero eso quiere decir que he ganado, básicamente.
supongo. ¿Me vas a dar más mejoras? Dame más mejoras. He hecho bastante esta partida, más que la otra. No suficiente. Creo que cada vez va costando más desbloquear las últimas cosas y recargar. Tener no, que no recargar sería guay. ¿Se pueden activar o desactivar cosas? No, esto me gustaría que se pudiera activar y desactivar cosas. ¿Cómo que has contado el tiempo negativo? Ahí ponía un menos 59, había un menos. Yo he visto un menos, no estoy loco. Puede que estoy loco. Espérate, que se pueden cambiar la zona. Hay dos niveles de esto. Pues el segundo nivel para otra vez lo dejamos. Que tampoco he llegado a ver el primer nivel entero, pero... Mira, hay varios niveles del modo este de supervivencia... extraño.